escondí la llave y ahora ya no podrás salir. Buen domingo, hermano. ¿Qué feliz tal, domingo. ¿Cómo está? Feliz domingo, familia feliz domingo. Argentina, qué lindo. Bienvenidos a la casa de los Calamaro, en la cocina de Rodrigo Aguirre. Ah, mira, mira. Sí, la estrella invitada de siempre. Pero qué lindo eso, ¿eh? Esa maravilla que estoy viendo, mira. Toda esta cosa tan argentina, tan bella. Y todo esto es para... Ya te voy a contar para quién es. A ver. Bueno, hoy vamos a recibir a Jorge Troiani, que es un... Ah, mira. Es un imitador, es un humorista. Sí, como que no. Tuvo un carrerón haciendo televisión y muchas cosas, cine. Lo suyo era más bien las imitaciones, doblaje. Y si entras a la cocina, no hay vuelta atrás. Quédate a morfar, quédate a vivir. Estamos interpretando la música de la cocina. Me voy de gira, bien. Javi. Bien, veo que venís de gira. Sí, ahora me voy de vuelta. Ah, qué lindo, muy bien. ¿Y eso para qué? Él y yo, y tocamos canciones. ¿Vas a hacer un concierto? Sí. ¿Con eso vas a hacer un concierto? Voy a arrancar con una que te... A ver, te a ver. Morí. Escuchá, un concierto de Beethoven, me imagino. Escuchá. A ver. Flaca, no me claves. ¿Qué hace tu amigo? Puñales. ¿Estás cantando una de Andrés? ¿Cómo, Andrés? ¿No es tuya esta? ¿Estás cantando? No, me quiero morir. No era flaca esa. No, man, ya te pedí un concierto de piano. No, Beethoven, no. Mozart, Liszt. Música. Barenboim. No, hay ¿qué? Música en todo. ¿Qué es esto? ¿Qué es el piano de Plim Plim? Así me lo robó el piano a mi hija. Ah, me lo prestó. Ahí está, la dejo acá tu pianola. Sopa de murciélago. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, bien, muy bien. Domingo viste que hermoso. Ya no te he hecho ni nada. Qué bueno. Ya se te abre la puerta a nuestra casa. No tenés que saltar hora. Por los ligustros ni nada de eso. Qué lindo, cocina qué vegetariana. Bien. ¿Te parece vegetariana? Mirá qué bueno, ¿eh? Mirá esta hoy estamos con todas las chispas, ¿viste? Todas en cualquier chispas. Momento nos prendemos todas fuego. Todas las chispas. Escuchame una cosa. Estaba a punto de decir... Hoy viene Jorge Troiani, un humorista, Troiani, sí, que hizo sí, mucha carrera en los años 80, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también, y lo que no llegué a decirle a mi hermano, porque entraste vos, así, de improviso. Y sí. ¿Para que me voy a sacar el teléfono? Esto, que justo lo tenía acá, porque se ve que estaba tratando de memorizar acordes, aunque hoy no tengo que tocar acordes. No me digas. El invitado de hoy, el otro invitado... Es el gran Donald McCluskey. Sí, Donald. Donald McCluskey. Viene sí. acompañado de su hija Melody. Y qué con bueno. Es un tipo, pero encantador, tremendo. Sí, bueno, ya no sí. hace falta que digamos okay. nada de Donald que usted no sepa ahí en su casa. Todo está sabido. Y acá tengo... Pará un poco. Ah, esta la recontra conozco, ¿eh? Sí. ¿Cómo dice? Compañeros, que siempre fuimos compañeros, de alegrías y tristezas, en la escuela y en el mar. Compañeros, que siempre fuimos compañeros, de momentos tan felices que no puedo olvidar. Y si alguna vez nos enojamos, está bien, ¿no? ¿Es así? Luego nos arreglamos y todo se olvidó. Hoy vuelvo a recordar tu carita tan alegre cuando yo a ti te dije como tú no hay otra igual. ¿Sube de tono después? Sí, creo que sí. Creo que sube de tono y ahí no está, así que bueno, no voy a tocar ni la guitarra ni nada.
¿Me puedo quedar con tu teléfono? O sea, y te lo vas a perder. Así que toda tu, toda tu historia con Donald, lamentablemente, se reduce a tu gran interpretación de siempre fuimos compañeros. ¿Me puedo quedar acá a cortarte cebolla, algo? Después ¿querés cortar cebolla? ¿Querés hacer una salsa criolla? ¿Qué querés picar? ¿Cebolla o tomate o morrón? Morrón. Vamos a ponerle medio de este y medio de este. Y medio rojo y medio verde. ¿Qué pasa, Rodri? Yo te cuento, Javi, hacer un arroz grillado. Un risotto grillado. ¿Un risotto grillado? ¿Risotto grillado? Hay algo que me desentona un poco ahí. Como risotto grillado, el risotto iría como revogado, después salido. Exacto. ¿No? Lo hacemos un risotto. Y al final de todo ese proceso lo vas a grillar. Eso. En la parrilla. Lo montamos con manteca, queso, lo ponemos sobre una placa. ¿Qué nivel, Cortamos unas laquitas. Sí. Vuelta y vuelta a la parrilla. Esto va a ir crocante, muy cremoso por dentro. Ajá. Y ahí por encima una rica carne con tu hermosa salsa criolla. Hay de todo, Javi, mirá. Acá tenemos unas papitas también, mirá. ¿Y esos tomatitos cherry confitados? Mirá, unas papitas acá. Qué genial. Escuchá, Javi. Ah, música en mis oídos. Feliz domingo. Escuchá. Ahora sí me empiezo a despertar. Ahora sí. Todo bien, chiquitito, viste que me hincha pelota cortar el tomate chiquitito, pero no queda otra. Tiene que ser así, porque si no, la salsa criolla se transforma en un montón de cosas que tenés que ir masticando por separado y que te distraen. ¿Qué le vamos a poner a esta criolla? ¿Un poco de aceite? Un poquito de aceite. A mí me gusta el aceite de oliva, pero... El que usted me quiera, maestro. Y esto es rico, el otro no tanto. Esto es muy rico, esto es un manjar. Vamos a hacer una criolla. Oliva. Increíble. Muy alucinante. Generoso, con el aceite de oliva, ¿no? Es así, papá, es así. Además, esto hace muy bien, esto hace muy bien. Te voy a contar el secreto de esto cuya fórmula me la pasó Rodri. El secreto es este, mira. ¿Qué tenés ahí? Es una reducción de acheto con miel. Wow. Mirá esta textura que hizo Rodri. Muy bueno. ¿Hoy a la mañana lo hiciste a las 3:30 cuando te despertaste? Exactamente. Qué capo que sos. Y esto es la gracia. Esto es lo que le va a dar como ese salvajismo. Mirá qué maravilla. De esto sí. Esto es un manjar. Mirá, esto es tan manjar que lo voy a hacer así. Voy a calcular un chorrito. Qué bueno. Ahora sí te creo. Ahora sí. Así, mira. Delicadamente. Esta salsa criolla es una maravilla. Es una cosa exquisita para esas carnes. Ajo, bien, un poquito ajito. ¿Hace falta que repitamos qué le pusimos? No. Bueno, lo voy a repetir igual. Media cebolla grande, medio morrón verde, medio del rojo, un diente grande de ajo, un buen aceite de oliva, un poquito de sal, apenitas de vinagre de alcohol y esta maravilla. La reducción de chismón. Sí, la reducción. Bueno, esto ya está. Qué bueno. Maravilla, esto está para... ¿Hay que llevarlo a la mesa? No te preocupes. Don't worry. ¿No quieres que ponga a la mesa? No, señor, usted ya se retira. Me estás mandando una invitación alevosa para que te eche. Está bien, Hoy entraste bien por las buenas, puedo decir por las buenas. No soy yo el que se va, son ustedes los que se quedan. Mira, te presto el plin plin, te presta su piano. Gracias. Hasta mañana, por ejemplo. Lo que quieras, pero después déjame a Donald tranquilo acá, que va a estar bien cuidado. Vos no te preocupes por nada. Bueno, entonces, ¿qué corte pusiste para el asado? Pusimos bife de chorizo. Bife de chorizo. Vacío. Delicioso. Por favor, que no esté demasiado cocido. Tranquilo. Un pedazo de vacío monumental. Sí. Mollejas. Esto. Es bife de chorizo los dos. Bife de chorizo. Sí, muy bien. Sí. Liviano para el maestro Donald. Bien. La molleja para mí, por supuesto, sí. Y para la Pochi, choricitos. Para Troiani, las verduras grilladas y... Papines. Esta maravilla. ¿Eh? ¿Y en qué momento vas a poner acá tu risotto? Y yo lo pondría ahora, a ver cómo está. Voy a tirar un poquito. Nunca vi un risotto grillado, ¿viste? Nunca dejás de sorprenderme vos, ¿eh? Sos muy grosso, ¿sabías? Risotto grillado. Wow.
es muy grosso. ¿Cómo están? Mi corazón pertenece al tuyo. ¿Bien? A ti. Bien, muy bien. ¿Qué tal? Uy, qué pinta tiene todo. ¿Viste qué maravilla? ¿Y esto qué es? Esto es... ¿Ya está listo esto para presentar? Esto es un risotto grillado. Risotto que termina ahí en la parrilla. ¿Lo ves ahí? Mirá qué lindo. Es más, yo creo que ya podríamos hacer una... Una presentación. Un emplatado, digamos, ¿no? Sí. Presentación oficial. Nosotros hoy vamos a comer unos manjares ahí, mucho bife de chorizo, que sé que te encanta. ¡Epa! Qué linda presentación. La verdad que Rodrigo, te pasás, Rodrigo, ¿eh? Un artista. A ver. Absoluto. La ruculita para la criolla. Esa es la criolla que yo estuve preparando con Carlos. Exactamente. Que tiene una reducción de acheto con miel. Hoy vamos a comer increíble, te digo. Qué manjares, ¿eh? Qué alegría, ¿eh? Muy contento, feliz de estar con vos ahí en tu casa, donde sea que estés, acá en la cocina de los Calamaro. Bienvenidos. Qué momento de gloria en la cocina de los Calamaro. Acá estamos con Donald y con Melody, ya instalados acá, porque la música es eterna, pero no es eterna porque sí. La música es eterna porque artistas como Donald nos trajeron música para que quede para siempre. Nos trajeron música para que quede, música eterna. Y vamos a repasar. ¿Cómo estás? Mejor imposible. Gracias, gracias. Encantado de estar acá en la cocina y con la Melody y con este señor que toca el piano, que toca muy bien. Ahí está. En una playa junto al mar me invitaba a soñar. Amamos, era una noche para amar. En una playa junto al mar, ya va tapa, pa, a ti te quise enamorar, pa, 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 y al mirarte me di cuenta que te podía besar. Las estrellas brillaban y nos envidiaban al ver nuestro amor. En una playa junto al mar, pa, 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 a ti te quise enamorar, pa, 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 y al mirarte me di cuenta que te podía besar. Estando solos nos amamos, era una noche para amar. Una vez más, estando solos nos amamos, era una noche para amar. Las olas y el viento son su mundo, el frío del mar. Troiani, ¿cómo le va? Perdóname que te interrumpí. Jorge, querido, bienvenido a casa. No, por favor. El agradecido soy yo. Tu casa, una belleza. La buena onda de la gente, de la producción. Muchas gracias. Pero por favor, un placer tenerte acá. Qué lindo. No, el placer también es. Maestro Chapa, te presenta a Jorge Troiani. Chapa, ¿cómo estás? La mejor voz. La mejor voz haciendo efectos imitaciones. No, tampoco nos exageremos. Hasta tiene una cuotita de un Oscar, pero bueno, esto lo podemos charlar después. Ya estuve hablando un demasiado. Poco. Demasiado. Tengo incontinencia. Qué lindo. Bienvenido a casa. No, te agradezco y mucho, ¿eh? Te invito a pasar. El ensayo quedó ahí suspendido. Bueno, vamos a divertirnos, vamos a divertir. Como nunca. Lo primero que podríamos hacer sería un brindis, ¿no? Sí. Lo que quiero proponer. Un buen brindis. Por ustedes, que son los invitados nuestros de honor. Un gusto gigante, ¿eh? Un gusto, che. Un gusto. Jorge, querido. No. Melody.
Hermosa, igual a él. Impresionante el recibimiento de Rodrigo. Ahí viene con la comida. Camina lento, Rodrigo. Saluda al público. Y sirve unos bifes. ¡Qué bifes espectaculares de chorizo! Sí, José María. Gracias, gracias por estar acá, Calamaro. Bien, vuelve Rodrigo. Y vuelve Rodrigo. ¡Qué hábil, Rodrigo! Ah, estaba esperando lo mío. Ahí me sirvió con un pase espectacular. Y gol, 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 gol de Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Un ¡bravo! Un fenómeno, Rodrigo. Esa muchacha es solo una amiga. Si tienes celos estarás perdida. En el amor jamás hay que dudar, si no todo puede fracasar. Esa muchacha es solo una amiga. A nadie quiero como a ti, querida. Eres mi vida, eres mi ilusión, solo tuyo es mi corazón. Y si tú dudas, yo no tengo la culpa de que seas celosa, celosa, celosa. Y si tú dudas de que yo te quiera, estás equivocada, estás pensando mal. Esa muchacha es solo una amiga. Si tienes celos estarás perdida. En el amor jamás hay que dudar, si no todo puede fracasar. Pom, 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 punch, pom, punch, pom, punch, pom, punch. ¡Qué buena la cuica! Mucha bohemia, y de este lado de la mesa, mucha familia. Mucha familia. Nosotros estamos acá en un contexto que defendemos la familia, ponemos la familia como un estandarte. Para nosotros el valor más importante es la familia. Primero, el segundo y el tercero también sigue siendo la familia, distintos aspectos de la familia. Pero, primero la familia y después todo lo demás. Exactamente. ¿Y la familia Dean era...? Sí, mi viejo era Dean. Mi viejo era Dean. O sea que ustedes son Dean, en realidad. McCluskey. Mi papá se llamaba Dean McCluskey. Y era norteamericano, nació en Estados Unidos. Ah, no eran parientes de James Dean. Dean era el nombre de James Dean. Okay, pero Dean era el nombre. Y cuando empezó a hacer una gira por Sudamérica para finalmente arribar a Buenos Aires, vio que en México le decían Don Pedro a Don Pedro. Don Pedro a Pedro. Claro. En Colombia le decían Juan, Don Juan a Juan. Entonces él pensó, me tengo que poner Don Dean. Pero me llamo Dean y me dicen Don Dean. Y así le quedó Don Dean. Mira. Y tuvo un montón de hijos artistas. Sí. Sí. ¿Tus hermanos tenían un dúo, una banda que un llegó cuarteto, a tocar? Un cuarteto vocal. El cuarteto, pero llegaron a cantar en el show de Ed Sullivan. Exactamente. Sí. El programa de la televisión más importante del mundo. Como de Tinelli en sus mejores épocas. Claro. Sí. Sí. Que paralizaba los estuvieron dos meses en el show de Ed Sullivan. Después le propusieron hacer una gira por Estados Unidos, empezando por los Catskills, que son lugares que quedan en las montañas ahí cerca de Nueva York. Donde arrancaron los del clan Sinatra. Pero bueno, no eran tan bien pagas las actuaciones y decidieron volverse a Buenos Aires. Y ahí prácticamente se desarmaron después los Animals. Porque no tomaron esa oferta, que para mi hermano Buddy era abrirles las puertas de los Estados Unidos. Y volvieron a ocupar un lugar que tenían acá, pero bueno, al poco tiempo se desarmaron. Donald, porque te pareces al pato. Se llama Donald. No tengo ni la menor idea, es mi nombre verdadero. Sí. Donald Clifton McCluskey. Clifton. Me lo pusieron mis padres. Clifton. Y en un momento tuve que elegir un seudónimo y elegí Clifton. Pero en la compañía grabadora, en la SICA americana de Music Hall, allá por el año 61, me dijeron, no, tu seudónimo de ahora en más va a ser Donald, con D final. Y como decía Troilo, ¿cómo me hubiese gustado ver a Troilo? Sí, genial. Como decía, ustedes tuvieron la suerte de verlo. ¿Qué te decía Troilo? ¡Haceme el helicóptero! No, me pasa una cosa muy curiosa en la calle. Yo cuando voy caminando por la calle, porque me encanta caminar por la calle, me encanta tomar el subte, me encanta tomar el taxi, me encanta ir en mi auto, en el auto prestado, lo que sea. Pero la calle
me gusta mucho. Me gusta que la gente me salude, porque sí, en definitiva, uno medio como que miente, que le huye a los cargosos. Si nosotros vivimos de los cargosos, el cargoso es el que te aplaude y te elogia. Entonces, Troiani, por favor, haceme el helicóptero. Y Troilo me decía el helicóptero, y yo se lo hacía, y la verdad que era una satisfacción. Los cantantes muy famosos no caminan por la calle. A Luis Miguel no lo vas a ver caminando por corriente y le vas a decir, cantame el día que me quiera, ¿me entendés? Pero, y luego con satisfacción, por ahí le hago el helicóptero, ahí. ¿Cómo es el helicóptero? ¿Cómo es el helicóptero? Vamos, queremos hablar de ustedes el helicóptero. Para esa maravillosa gente del domingo. Abuela, ¿dónde va, abuela? Quédese sentada que le voy a hacer el helicóptero. Cuidado con qué helicóptero me salí, Jorge, por favor. No, el helicóptero que lleva a los famosos, sí, eso, no. A ver. Chao, no vengas más. Por si acaso no lo decimos. Por si acaso no lo decimos, ¿viste? En el año 71, grabaste Scapa Badibidú. Scapa Badibidú. Fue el primer reggae. Reggae music, sí, muy parecido al roots reggae, o sea, la música que hacía Bob Marley, los comienzos del reggae, sí, los clásicos reggae. Pero en el año 71, y no solo no existía el reggae en castellano, sino que prácticamente no existía el reggae en Jamaica. Hablo de un ritmo, ¿no? De un estilo. Hablo de un precursor, porque vos en el año 71 grabaste un reggae con un sonido y una instrumentación, unos arreglos y una intención como la que estaba empezando a adoptar Bob Marley, Jimmy Cliff, Peter Tosh, los popes del roots reggae, digamos, el reggae original. Sí. Es que se trataba de algo tan desconocido que la gente de RCA, del sello discográfico, sí, en lugar de escribir reggae, como se cree, sí, escribió reggae, ¿no? Con como y al final. Muy homosexual, digamos, sería una especie de traducción media bruta. Reggae, sí. Reggae. Sí, es verdad. Porque no existía el reggae. Y los tipos que tenían una compañía de discos no sabían cómo se escribía reggae, ¿no? Reggae. Sí, qué bueno. Entonces fue, fue una cosa muy increíblemente precursora. Sí, fui como un pionero del reggae en la Argentina. Un acetato grabado por músicos callejeros, que en ese momento eran The Wailers, los que acompañaron a Bob Marley. Sí. Y me llegó un acetato que vendían en la calle, tocaban en la calle y vendían su acetato. Y me llegó ese acetato y lo usé como demo para inventarle una letra y una música encima. Estás hablando del año 71. Sí. 71. Estás hablando de Sly Dunbar y Robbie Shakespeare, la base de los Wailers, que inventaron ese estilo, esa forma lánguida de tocar el bajo y la batería. Sí. Y ese acetato lo produjo un señor que se llama Errol Brown, que fue el productor de Bob Marley. Sí. Que lo juntó Bob Marley con los Wailers, o se juntaron, no sé. La cuestión es que se lo llevé a la RCA con la voz mía encima y la RCA mandó a hacer un arreglo orquestal con la orquesta de Malvicino, que era espectacular. Respetando el ritmo de reggae, respetando el ritmo de reggae original. Pero la grabé y sonaba fantástica. Pero a último momento, el director artístico de la compañía, Mario Pisurno, tuvo que elegir entre el demo con la pista original y el demo con la orquesta, ya estaba mandada a hacer la etiqueta y todo, pero igual puso la original, la versión con el acetato y producida por Errol Brown. Sí. Ahora hace poco le hice escuchar a un cantante hawaiano que se llama Marty Dredd en Hawái, le hice escuchar la versión del baiano de Scapa Badibidú, que es fantástica. Sí. Es fantástica. Y se entusiasmó muchísimo y hizo un rap encima de esa canción, hizo una nueva versión de Scapa Badibidú, inventó unas estrofas en inglés para que cante yo, que cante ella, y se la enviamos. Y esa versión nueva de Scapa Badibidú en inglés, Marty Dredd la reenvió a Kingston, Jamaica, al estudio de Errol Brown, y Errol Brown está mezclando en este momento, wow, esa versión. Va a salir en Estados Unidos, maravilla, el año que viene. O sea que entre el 71 y el 2021... volvimos como, dimos una gigantesca vuelta de medio siglo y volvimos a los mismos personajes, los mismos actores
en una historia. No, no tiene explicación, pero así. Primer fue. Reggae en castellano del mundo. O sea, te diría 10 años antes del segundo reggae. Sí. Increíble. Ven conmigo ahora. Sí. Vamos a vivir. Quédate a mi lado y te vas a divertir. Tómame la mano, tómame las dos. Quiero que estés cerca, quiero oír tu dulce voz. Sababadibidu, scubibidu bie. Sababadibidu, scubibidu bie. Tuve suerte y ocurrió que te encontré. Yo dudé un momento y me acerqué. Me senté a tu lado para hablar, no sé por qué. Y antes que pude reaccionar, me enamoré. Scababadibidu, scubibidu. Sale como Root Road Reggae, listen reggae. De ahí aprendió Bob Marley, aprendió de Donald. Sí, no me jodan. Los estilos se viven con Selvas Natatorios. Voy a presentar el yogur más rico de todos, con mi yogurtera Atma. Es una cosa alucinante. Rodri, empezamos entibiando un litro de leche. Muy bien, con la leche tibia le agregamos el contenido de un pote de yogur natural y las 5 cucharadas de azúcar. Excelente. Y vamos a mezclar todo. Muy bien. Sencillamente. ¿Qué más, Rodri? Tapamos. ¿Y qué más? Y... ingresá en atma.com.ar, que tiene las mejores opciones para tu hogar. Horno de pan, yogurtera, freidora sin aceite, extractor de jugos y muchos productos más. Hola, ¿qué tal? Tengo algo muy importante para comentarte. Seguinos en nuestras redes y entre los nuevos seguidores y los viejos, todos, vamos a sortear una Errerman, una parrilla alucinante, casi como esta. No te quedes afuera y vas a terminar comiendo como en la cocina de los Calamaro. Rico, rico. ¡Rico! Pasemos por lo que a la gente más le importa, que siempre la gente está mirando los premios, las repercusiones, siempre la gente mira al norte, ¿viste? Sí. Generalizando un poco, ¿no? Vos tuviste como una pequeña participación, no es una pregunta esto, ¿eh? Es una introducción. Está bien. Cierta participación en un Oscar argentino. Porque hiciste un José María Muñoz. Exacto. ¿Eh? Con el que nos sentamos esta mesa relatando la llegada de Rodrigo con el asado, vos lo hiciste para El secreto de tus ojos, que ganó un Oscar. Sin embargo, para mí tu punto más fuerte con el cine vino antes. Pero para mí por una cuestión de gustos. Sí, hiciste, sí. Hiciste 4 películas con Olmedo y Porcel. Nada menos que con esos dos monstruos. Increíble. Y la verdad que fue una satisfacción muy grande porque... laburar con Olmedo y Porcel era como ahora un jugador de fútbol esté con Messi o con Maradona. Eran los más grandes de la comedia argentina. Eran algo, te lo puede decir Donald, eran algo maravilloso. Cada película de ellos se llenaban los cines, era impresionante. Y era increíble, era maravilloso. Y la siguen dando las películas en Volver. Es un invento extraordinario. Yo también te veo en algunas películas. Esas películas de Olmedo son extraordinarias. Por eso yo siempre digo
que gracias a la tecnología, gracias a las cámaras, no nos vamos a morir nunca, vamos a estar siempre apareciendo en imagen. Es maravilloso eso. Y para el disfrute de las generaciones que vienen, además. Es una maravilla. ¿Cómo van a ignorar quién fue Alberto Olmedo? Un tipo que nos hacía llorar de la risa todas las semanas. Fue increíble. Toda sí. la vida hasta que se murió. Fue increíble. Y lo de la película con Campanella fue también como un milagro. Yo estaba a las 2 de la mañana, típico mío, que me quedo a ver películas o miro mucho fútbol. Suena el teléfono. Así como te digo, a las 2 de la mañana. Perdón la hora, me dice una chica. No, está bien. Si es una noticia buena, llamame a las 5 de la mañana, le digo. Y usted va a estar en la película de Campanella con Darín y Franchella. Tiene que hacer un relato. Y cuando fui a grabar, el primero que me recibe es Campanella. Bienvenido, Jorge. Quiero que hagas a Muñoz, me dice Campanella. No quiero otro relato. Quiero que hagas a Muñoz en este texto que te voy a dar, que se va a hacer en la cancha de Huracán. Entendí todo perfecto y en 2 horas hicimos la grabación. Y mi hermana, los gritos, mi hermana, desde la cama mirando, porque viste, la entrega de los Oscars duraba como hasta las 2 de la mañana. ¡Ganaron, Jorge, ganaron! ¡Ay, qué buena onda! ¡Qué lindo! The winner is... El secreto de sus ojos. The secret in their eyes. Argentina. Juan José Campanella. This is the second Academy Award and 6th nomination for Argentina. Bueno, y dicen los que saben mucho de cine argentino, que lo que hizo, lo que le dio el toque de distinción al secreto de tus ojos fue la inclusión de la parte... Bueno, vos sabés que en un reportaje que me hizo Fernando Bravo, me dijo, vos sabés que la parte más emocionante de la película es tu relato, Jorge, cuando están persiguiendo al violador. Porque cuando Franchella dice, lo que no cambia es la pasión, y ahí arranco yo. Linda noche para la práctica del fútbol. Huracán recibe en el Tomás Aducó al Racing Club de Avellaneda. En esta noche espléndida para la práctica del deporte. Racing, que no viene con buen pie del campeonato, quiere desquitarse nada menos que contra el globo de Parque de los Patricios, uno de los candidatos a ganar el título. Si nos haces un Rambo como para... Bueno, vamos a imaginar que estamos en un cine. ¿En qué llegamos a los cines del centro de la ciudad de Buenos Aires? Sí. En un subte. Comentario de la gente, ¿viste el sonido de ambiente? ¡Le amo! Y llegamos al cine. Pero cuando llegamos al cine, ¿qué hacemos? ¿Te acordás el teléfono de línea? Le avisabas a mamá o a papá o a tu novia. Le avisabas que habías llegado bien. Y agarrabas el teléfono público, ponías la moneda y marcabas. Y sonaba el sonido del otro lado. ¿Y quién atendía a tu papá? Hola, ¿quién habla? Hola. Jorge, habla, papá, ya llegué bien, ¿eh? Bueno, boludo, chao. Y así sucesivamente llegábamos al cine y empezaba la película. La secuencia que más recuerdo es la de Stallone cuando estaba en la montaña, que lo tenía acorralado el helicóptero. Y el que manejaba el helicóptero hablaba en yankee. Yo hago un yankee inventado, ¿eh? No sé inglés, nada. You first thinking of the broad way and the bad light of the front stay. What? Ahí está. Sí. Y lo acorralaban con el helicóptero a Rambo. Y Rambo, viste. You the light, come on, me agarrarán. Sorry, blinder, first thinking of that way. Yeah!
Y Rambo sacaba el puñal y con un puñal bajó un helicóptero extraordinario. Los yanquis son extraordinarios. ¡Hacemos mierda! Y Rambo, No. Grande, Jorge. ¡Aplausos! ¿Cuál es el show más grande que vieron ustedes? Lo que más lo dejó marcado a fuego en la memoria, así, el artista de la música que vieron en vivo. ¿En mi caso? Sí. Pienso que Sinatra, sí. Pienso que Sinatra en el cielo. Y yo tuve la suerte de que la nombramos en privado recién con ella. Tuve la suerte de ver en vivo a la Gloria Estefan. Mirá. Qué lindo. La verdad me sorprendió. Con Emilio, Miami Sound Machine, todo eso. La simpatía de esa mujer. El carisma. Y cómo bailaban todos. Una anécdota te cuento. Yo fui de invitado a lo último de todo. Y yo digo, no, yo no me quedo acá. Y entré a caminar, saludaba a todos, hola, ¿qué tal? Terminé ahí parado en la primera fila a 10 metros del show. Maravilloso. Perdón, me tengo que ir, que tengo una videollamada. Parece que tiene una videollamada, Melody. Ah, ok. Pero nos quedamos con los compañeros. Arrancamos de nuevo. Y vamos. ¿Y qué vamos a hacer? Compañeros, siempre fuimos compañeros. Y alegrías y tristezas en la escuela y en el bar. Compañeros, siempre fuimos compañeros. Momentos tan felices que no puedo olvidar. Y si alguna vez nos enojamos, luego nos amigamos y todo se olvidó. Y hoy vuelvo a recordar tu carita tan alegre cuando yo a ti te dije, como tú no hay otro igual. Compañero, chiquendengue, siempre fuimos compañero, chiquendengue, y alegrías y tristezas en la escuela y en el bar. Compañero, chiquendengue, siempre fuimos compañero, chiquendengue, de momentos tan felices que no puedo olvidar. Bien, maestro, ahí. Y si alguna vez nos enojamos, luego nos amigamos y todo se olvida. Y ahora mi cantante predilecto, yo vuelvo a recordar tu carita tan alegre cuando yo a ti te dije, como tú no hay otro igual. Compañero, chiquendengue, siempre fuimos compañeros, chiquendengue, y alegrías y tristezas en la escuela y en el bar. Maestro, nos quedamos en dos después. Compañero, chequendengue, siempre fuimos compañero, chequendengue, de momentos tan felices que no puedo olvidar. Dengue, chequendengue, 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 chequendengue. Alcanzó el aire. Muchas gracias, gracias a todos. Pero vos, ¿qué haces acá? Yo vine a cantar. Pero yo te había echado hoy. Melody. Compartía el micrófono con alguien. Melody, te fuiste y te invadieron. Pero vamos a cantar otra. Te invadieron el espacio. Otra. Donan. Venimos de una de tus canciones eternas, digamos. Y en cualquier momento vamos a una que es una canción importantísima
en lo que es la historia de la música universal, ¿no? De, por lo menos contemporánea, ¿no? Del siglo XX, yo qué sé, hasta nuestros días. ¿Cuántas versiones tuvo Tiritando? O sea, el sucundum, sucundum, todo ese léxico maravilloso, todos esos inventos tuyos. Por más que la composición original pueda haber sido del Nono Pugliese, ¿cierto que fue versionado en 52 idiomas? No tengo la menor idea. Sí, 52 idiomas. Sí. 52. Cantale un pedacito en japonés. Namito katse, tusumetayumito, tusumetayanatawa. No me acuerdo más. ¡Me muero! ¿De dónde sale sucundum, sucundum, ya la 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 la, todas esas... ¿Cómo se dice? Onomatopeya. Surgieron, surgieron. Es como un instrumento, sucundum, sucundum. Es una maravilla. Era una palabra lo que inventaste ahí. Latina. Yo estudiaba derecho romano. Y había una frase que no recuerdo que decía no sé cuánto, secundum, secundum. Secundum, algo. Y bueno, estaba justo en esos días grabando Tiritando. Y me yo pensé que era un idioma, ¿cómo saliste? Segundo. De secundum a sucundum. Sucundum. Hay un paso. Latín. O sea que latín todo se lo debemos a Platón. Ponele. Todo tu éxito se lo debemos a Platón. No es nada, un sonido. Sí. No, pero fue un... No es que fue más que marcar una época. Sí, fue una pegada. 52 en su momento, idiomas, escúchame. No, es extraordinario. En inglés. En italiano la sabe también. En italiano, en inglés. En inglés, famoso. León de Colvento, il freddo del mare. Ya, la, 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 la. Sentirte vicina, ya, la, la, mi fano tremare. Qué nivel. ¿Qué planes tenemos para el verano, los muchos, McClatchy? Muchos sí. Proyectos. Algunas cosas concretadas. Ya primera quincena en Chabat Malal. Sí. En el Club de Mar de Manantiales. Muy bien. Viernes y sábados. Cantando, sí, pero, cantando, pero vacacionando de la primera quincena completa. Pero los cuando hay show afuera, nosotros también vacacionamos. Y sí, por supuesto, porque a esta altura lo lindo es poder compaginar las vacaciones con el trabajo. Entonces, en la primera quincena estoy en Chabat Malal, viviendo en el Club de Mar y cantando en el Club de Mar. ¡Qué lindo! La segunda quincena de enero estaré en Tras la Sierra. ¡Qué va! Nono, Mina Clavera, Clavero. Sí. Villa de las Rosas, las calles. Lindísimo Tras la Sierra, San Javier, yo tengo, todo es un valle hermoso. Eran 10 actuaciones, ahora son 15. Sí. Wow. Así que va a ser algunas a la tarde, algunas a la noche. Y entre medio, bueno, caminar entre los espinillos. ¿Qué tenemos para nuestros amigos? Tengo unos regalitos. Jorge, Donald. Uy, gracias. Hoy no son cuadros, hoy son unas remeras para que me lleven puesta. Ay, qué bueno. Qué lindo. ¿Te tenemos que llevar puesta? Bueno, sí. Claro, obvio. Hay para mí también. Hay para todos. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué lindo! Es de nada, unas remeras que hice con un emprendimiento que estoy, de mi marca, son lisas, tienen bordadita la boquita que me representa. A mí la producción me dijo un traje, ¿no? ¡Ah! ¡Qué buena remera! Están bárbaras. Está buenísimo, sí. En serio. Les cuento a los espectadores, que mucha gente me pregunta, pueden conseguir estas camisetas y más modelos. Qué bueno, en che, qué tienda.paolamontesdeoca.com. Muchas gracias, la verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a usar. Lo que nos vamos ahora es, los invito, vamos a otro encuentro musical, ¿sí? Y les agradezco muchísimo, realmente estamos felicísimos. De tenerlos acá en casa. Qué lindo, qué lindo. ¿Sí? Cada vez te comprueba más que te quiere, ¿eh? Muy bien. Olas y el viento y el frío del mar, el frío de tu alma me hace tiritar, el viento y la arena sucundum, sucundum, no me dejan ver que eres una ola muy pronta a romper. Yeah.
olas y el viento y el frío del mar. Y el viento, las olas y el viento, sucundum, sucundum, las olas y el viento, y el frío del mar. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Un placer enorme, un honor tenerte acá con nosotros. Para Carlos, para el maestro Chapa, gracias Melody.